Bueno, en Barranca Bermeja nos sumamos a la jornada de movilización nacional, a lo que se ha denominado el paro del 21 de octubre, contra las políticas sociales, económicas del presidente Duque. Son políticas que han afectado a las mayorías de la ciudadanía colombiana y Barranca Bermeja no ha sido ajena a eso. Por eso también desde Barranca Bermeja se movilizan quienes no tienen vivienda, quienes están pidiendo una vivienda, pero también los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, todos víctimas de este gobierno que solamente legisla, gobierna para los ricos del país. Que nos quedemos en casa para ellos poder administrar a Chávez y abrir cada vez que quieran. Nosotros estamos exigiendo como parte del Comité Nacional de Paro que se atienda el pliego de emergencia, el que ha presentado el Comité Nacional de Paro, alrededor de ciertas peticiones, como la renta básica, como la no privatización de las empresas públicas, como el fortalecimiento de los sistemas sanitarios del país, que le paguen a los trabajadores de la salud, como el reclamo por la vivienda para quienes no tienen techo, en general por una apuesta social y en contra de la agenda económica del gobierno de Duque.